Un poquito de suspenso inicial. Vamos a resolver este acertijo con un video un poco diferente. Vamos a ver qué te parece. Un sistema de ecuaciones al final donde necesitamos resolver la operación que tenemos de último, ¿cierto? Pero en la tercera ecuación ves que tres imágenes de Iron Man representan 36. Si cada una representa 12, las tres sería un total de 36, ¿cierto? Ese 12 lo vas a colocar en las dos primeras ecuaciones. El 12 se dice en una ecuación que pasa al otro lado restando. Es que en realidad restas 12 a ambos lados. En ese caso, si aplicamos eso, mira que la suma de Deadpool con Spider-Man tiene que darte 30 menos 12 o 16 menos 12. Al restar esas dos cantidades nos da 18 y 4. Entonces tienes que pensar en qué números tú sumas y te da 18 y tú restes te da 4, que son el 11 y el 7. Quiere decir que Deadpool vale 11 y Spider-Man vale 7. El detalle es la pregunta. En la pregunta tienes que Spider-Man más Deadpool por Iron Man, ¿cuánto sería? Y la clave es percatarte en todo momento que en una multiplicación o en una suma de términos que tienes allí, la importancia va a ser el orden de las operaciones, porque la suma te va a separar qué números se van a sumar algebraicamente. Por eso es que primero tienes que multiplicar para luego sumar, y es donde la mayoría cae. Ahí la mayoría rueda. Entonces el detalle es que primero tienes que multiplicar 11 por 12, que te da igual a 132, que al sumarle 7 es 139. Y por eso ahí la respuesta a este acertijo de esta semana sería 139, y muchos de ustedes acertaron. Siempre está pendiente del orden de las operaciones, y ya lo hiciste.